Tenemos un testigo. La identificó un guardia de la joyería. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué robo? Espere, espere. ¿Tiene alguna pista? Hoy tenemos careo de testigos y todo saldrá a la luz. ¿Por qué están tan nerviosos? ¿Son familiares? Es mi hija. ¿Se puede? ¿Qué pasa ahora? Traemos a la sospechosa. ¿A qué sospechosa? La de la joyería. Sedova, pase, por favor. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces tengo que venir aquí? ¡Por favor! ¿Qué? A ver, ¿cuál es su hija? Vamos a resolverlo. Chicas, ¿son familiares? No. 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 ¿Conocen a este señor? Nunca lo había visto antes. Es Pavel Ryazanov. Por lo visto, es mi padre. Bueno, de sangre. Qué curioso. Espere, espere. Necesito hablar con usted en privado. Es muy importante, ¿vale? Está bien. Lleven a las sospechosas afuera. ¿Qué? Vamos, tomen señoritas. Sus huellas dactilares. ¿Otra vez? A las dos. Luego esperen los tres en el pasillo. Es el primer caso de este tipo en mi carrera. Nadie lo creerá. Siéntese. Iba a decirme algo. Yo tampoco sé qué hacer. Usted ya lo ha visto, ¿no? Siéntese, por favor. No es una imaginación. Se parecen mucho. Pues sí, se parecen mucho. Es raro, pero no del todo imposible. Son trucos de la madre naturaleza. Ambas se parecen a Xiusa. Ambas se parecen a Xiusa, mi esposa. Debería haber venido con ella, entonces. Por cierto, tendremos que hacer una prueba genética. Mi esposa se fue de casa. Llevo buscándola 20 años. Olga y yo ya hemos solicitado una prueba genética, pero siento que la otra chica... También es mi hija. Está bien. Supongamos que es verdad. Parece una película de Bollywood, pero cualquier cosa es posible. Lo que me molesta es que una de ellas viole continuamente la ley. No, no es posible, no. ¿Cómo lo sabe? No las has visto durante 20 años. Deme su mano, por favor. El pulgar. El dedo pulgar. El dedo índice. ¿Dedo índice? El dedo corazón. Dedo corazón. El meñique, por favor. El dedo pulgar. Meñique. El dedo índice. El dedo corazón. Vamos con otra mano, el índice. El dedo anular. El meñique. Dedo corazón. Hola, he hablado con ellos. Te van a dejar ir. Tu padre me dijo que estás ensayando un nuevo espectáculo de circo. La policía tendrá que comprobar tu coartada. Que la comprueben. ¿Quién es esta chica? No lo sé. Pero os parecéis... Mira, os parecéis mucho. Tal vez solo un poco. Señora Serebrenka,
Pase, por favor. Dasha. Mamá. Lo siento, quizá no es el mejor momento, pero... ¿Quién es? Dice que es mi padre. Siempre pensé que algo así iba a pasar. No lo creo. ¿Tiene alguna prueba? No se preocupen, no se preocupen. Si me equivoco, les pido perdón, pero necesito comprobarlo. No le dejaré a mi Dasha. Tranquila, Ina. Por favor, contésteme una pregunta. ¿Dónde está la madre de Dasha? Yo soy la madre de Dasha. ¡Mamá! Escuche, mira, nosotros lo hemos hecho todo correcto. Hemos recogido la documentación. Entregamos toda la documentación y esperamos mucho tiempo nuestro turno. Recibimos una llamada de un orfanato. Tenían una niña en adopción. Al principio temíamos que alguien la reclamara en el futuro, pero nos dijeron que no era una niña rechazada, sino que la habían encontrado. ¿No tiene ningunos papeles o qué? No. Alguien la dejó en la puerta del orfanato. Sin papeles. Ni uno. Escuche, estos últimos 20 años han sido maravillosos para nosotros. Y ahora, la policía, estas acusaciones, la cancelación de la boda, y ahora usted. Ina, Ina. ¿Por qué interviene en nuestras vidas? Lo siento. De verdad que lo siento. Necesito hablar con Dasha. Solo hablar, por favor. Pregúnteselo usted mismo, entonces. Ya es adulta. Puede tomar su propia decisión. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos! ¡Nos podemos ir! Como digas, no puedo ir a casa sin estas flores. ¡Ya voy, ya voy! Uy. ¡Un momento, ya voy! ¡Que ya voy! ¡Oh, hermanito! ¡Hola! ¡Hola, hola! Pero bueno, ¿cómo vienes sin avisar? ¡Podrías haberme avisado! La línea estaba ocupada. ¡Habría limpiado un poco la casa! A ver... A ver... Xuxa... Oye, ¿por qué no escribías? ¿Te has olvidado de nosotros o qué? ¡Qué demonios! ¿Y dónde está? ¿Y cómo voy a saberlo? No, mira, no deberías haber estado fuera tanto tiempo. Y no trates de culparme, ¿vale? Te lo dije, recogió sus cosas y se fue. ¿A dónde? ¿Te dijo algo? Por lo menos te tuvo que decir algo, ¿no? ¿A quién, a mí? ¿Acaso soy su niñera? Buenos días. Tal vez encontró a alguien mejor. Esas cosas pasan, ¿sabes? ¿No puede ser o qué? No puede ser. No me lo creo. No dejó ni una nota, ni una llamada, ni nada. Llevo 20 años como si viviera a oscuras. Todo lo que sabía era que se había ido y me había dejado. ¿Cómo que se había ido? ¿A dónde? No lo sé. Mi hermano me dijo que recogió sus cosas y que se fue. No sabe ni por qué ni a dónde.
Ni siquiera dejó un mensaje. Traté de encontrarla. Incluso fui a su ciudad natal. Pero nada, la policía tampoco pudo encontrarla. Luego mis padres regresaron de Siria. Intentaron consolarme, decían que los jóvenes cometen errores. Luego volví a Afganistán. ¿Pero cómo se enteró de todo eso? Al final mi hermano me lo confesó. Dijo que Xiusha estaba embarazada. No tenía ni idea. Pensé que se había ido porque pensaba que no éramos una buena pareja. Que se cansó de esperarme y encontró a otro mejor. Vuestra madre era una mujer muy guapa. Así que pensé que quizá era mi destino. No entiendo. ¿Cómo pudo hacerle esto? No me lo explico. Si dejó de amarme, es una cosa, pero ¿cómo pudo dejar a sus hijos? Hay que encontrarla. ¿Qué pasa si le ocurrió algo? O a lo mejor no quiere que la encontremos. Pero yo sí quiero encontrarla. Gracias. Dasha. Solo un minuto, Zeta. Mamá. Dasha. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te has visto con ese hombre? Sí, un señor majo. Olia también es una buena chica. ¿Vas a llegar tarde a casa hoy? No lo sé. Tenemos una cita con Sveta por la noche. Ya veo. Mamá, no te enfades conmigo. Yo no me enfado. Te echo mucho de menos. Eso es todo. Probablemente no éramos los mejores padres, pero hicimos todo lo que pudimos. Sois los mejores, mamá. Mamá. No necesito a nadie más. Es muy guapa. Se parece a mí. ¿Echas de menos a tu madre? La necesitaba en las fiestas de la escuela. Las mamás de otras chicas les ayudaban a ponerse sus disfraces navideños, pero yo no tenía a nadie. Ahora no lo sé. ¿Y te gustaría encontrarla? ¿Pero dónde? Quizá esté más cerca de lo que piensas. ¡Voilà! Cruz. Hola, papá. Hola, hijo. Mamá está en el salón. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tengo que hablar contigo. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Te ha pasado algo, Pavel?
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Averiguó algo? Irina Vitalevna, creo que fue un error. Mira, he hablado con las chicas y prefiero no hablar de eso. Lo escucho. Es una cuestión bastante complicada. Verá, he encontrado a mis hijas. Nacieron aquí hace 23 años. Pero no existe ningún registro en ningún hospital. Qué raro. Lo comprobé. Quizás su esposa dio a la luz en otra ciudad. No, es imposible. Ella no tenía dónde ir. Además, también comprobé la información de los pueblos cercanos y nada. ¿Entonces? Espere, espere. ¿Qué pasa si ella las dio a luz en su casa? Antes había gente que atendía partos en sus casas. ¿Sabe? En casa. Hace 20 años. ¿Quién va a recordarlo? Entiendo. Mire, entiendo. En aquel entonces era algo criminal. ¿Tal vez podríamos encontrar a una persona involucrada en ese caso? ¿Se podría encontrar a alguien involucrado en eso? De hecho, en aquel entonces había un hombre en esta ciudad que solía ayudar a las gentiles. No recuerdo bien esa historia, pero sé con quién podríamos hablar. Venga conmigo. Stanislav Nikolaevich, disculpe. Hablamos luego. ¿Recuerda al tipo que atendía partos ilegalmente hace 20 años? ¿Qué? No entiendo. ¿Recuerda al médico que estaba metido en el caso de las prostitutas? Les ayudaba a deshacerse de los bebés no deseados. Ah, sí, había un chico al que las damas solían recurrir. Luego, de repente, dejó de practicar. Fue arrestado ayudando a una de esas prostitutas. Ninguna de las damas testificó contra él, así que se escapó. Pero como especialista era bueno. Sin embargo, en aquel momento, él podía haber ido a la cárcel. ¡Qué gracioso! Hoy en día esto es perfectamente legal. Pues sí. ¿Y dónde está él ahora? Venga, cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Ahora él es un profesor muy reconocido. Necesito hablar con él. ¿Tiene su dirección? Pavel Dmitrievich, no podemos revelar esta información. Irina Vitelevna, sí. ¿Me puedo ir? Espere, espere. No se lo diré a nadie, de verdad. Sí, claro. Escuche. Todo lo que necesito es hablar con él. Solo quiero encontrar a mi mujer. Tal vez no quiere que la encuentre. Krivtsov. Sí. ¿Cómo se llama ese profesor? Svitoslav Fyodorovich. Es el jefe del departamento local de la Administración de Salud. Gracias. Tendrá que encontrar su dirección usted mismo. Muchas gracias. Pero no se lo diga a nadie. Se lo prometo. ¿Quiere comprar la casa? No, no. No. Aquí vivía un médico, ¿cierto? Ah, eso es, pero hace muchísimos años. Yo iba al cole. Vivo cerca de aquí. Ese médico construyó esta casa, pero luego se fue.
Había muchos propietarios después de él, pero ninguno se quedó. Es como si estuviera maldita, así que nadie vive ahora. ¿No sabrá dónde vive la nueva dirección de dónde vive este doctor, verdad? Pues, bueno, ya estábamos reenviando el correo a su nueva dirección. Debo tenerla escrita, pero es mejor que pregunte en la oficina de correos. Muy bien. Gracias. De nada. Adiós. Correos, correos, vamos. ¿Doctor Roscoe? Sí, dígame. Tengo una pregunta acerca de su actividad. Hace 20 años. Me refiero a sus servicios con las prostitutas. Voy a llamar a la policía. Me interesa un parto en específico. El que atendió en agosto de 1984. ¿Está usted loco? Fuera de aquí. Mire, esta es la mujer de la que estoy hablando. Escuche. Si alguna vez ayudé a alguna mujer, fue de mutuo acuerdo. Así era entonces. Muchos buscaban ayuda. Pues debería recordarla. No debo nada a nadie. No quiero verle por aquí. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Ha podido averiguar algo? Le he encontrado. Pero parece que no tiene nada que ver con eso. Lo siento mucho. Sí, yo también. Dasha. ¡Madre mía! Pero bueno, qué pintazo. Coge lo que quieras, sí. ¿Qué? ¿Has tenido suerte hoy? ¡Qué suerte! ¡Que saques mucha pasta esta noche!
¿Cuánta gente? ¿Empezamos? Uh-huh. Chicos, ¿por qué no comenzamos con aquella canción? ¿Por qué con esta? Porque la solía cantar mi mamá. ¿Tu mamá? Pensaba que solo tenías padre. Oye, todos tienen una madre. Además, parece que tengo más de un padre. ¿Cómo es posible? Así de fácil. ¡Empecemos! Disculpe, no entiendo nada de lo que está pasando. Un evento operativo. ¿Las han arrestado o qué? No, de momento. ¿Otra vez? ¿Pero qué han hecho? Cuénteme. Asalto armado realizado por un grupo de personas. No la entiendo del todo. ¿Me lo podría explicar un poquito, por favor? Ya le dije demasiado en nuestra última conversación. Por favor, déjeme hablar con ellas. ¿Quién es usted? Soy su padre. Su padre, ninguna de ellas me pidió que lo contactara. Está bien, está bien. El padre de Olga Serebrianenkova me lo pidió. Ahora mismo solo pueden reunirse con sus abogados. Ha dicho que fue un asalto armado de un grupo de personas. ¿Cómo puede ser? Eso significa que una de las chicas es inocente. Sí, eso parece. Está bien. Podrá hablar con Olga. Parece que tiene una coartada. ¿La dejará ir? No, no voy a dejar ir a nadie. Se quedarán aquí hasta que aclaremos el caso. Ha sido ella, fijo, solo que llevaba otra ropa. ¿Estás segura? Sí, tenía un peinado diferente, maquillaje, pendientes, había unos tipos con ella. Obviamente eran criminales, no entiendo por qué miente. Yo tampoco lo sé. No te preocupes. Te voy a sacar de aquí. ¿Qué pasa de nuevo? Vengo aquí más a menudo que la universidad. Ya podrían asignarme una habitación aquí. No se preocupe, lo harán sin falta. Sígame por aquí. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde estuviste ayer? Dime. En la fiesta de cumpleaños de Misha. Un segundo. Estábamos de fiesta con mis compañeros de la uni. ¿Conoces a Stanislav Rosko? No conozco a nadie. Vaya familia de locos.
Maldita sea. ¡Doctor! Gracias a Dios. Pensé que se había ido de la ciudad. Doctor, por favor, ayúdeme. Necesito ayuda. Tengo una mujer a punto de morir y de dar a parto. ¿Cómo que a punto de parir? ¿Sabes qué hora es? Sí, lo sé. La llevé al hospital, pero no la admitieron ahí. Luego se desmayó en mi coche. No sé quién es esa chica. Ni de dónde viene, ni nada. No tiene papeles, no tiene... nada de nada. ¿Qué tengo que ver con eso? ¿Eh? ¿Cuántas veces te he dicho que una cosa es nuestro negocio mutuamente beneficioso, pero otra cosa es cuando me traes a Dios sabe quién en medio de la noche? Doctor, espere. Al menos dígame qué hago. ¡Que se está muriendo! No se está muriendo. Está dando a luz. ¡Qué horror! No sé, llévele a la policía o a donde sea. Tolia, ya estoy arriesgando mi vida por todos estos abortos clandestinos, ¿vale? Sería demasiado recibir un parto ilegal en mi propia casa. Espere, ¿pero cómo puede...? ¿Cómo puede hacer eso? Es una mujer joven y hermosa a punto de parir. ¿Qué pasa si ella se muere en mi coche? ¿Quiere que la deje en la puerta del hospital? No la admitirán sin papeles. Aquí está. Sin papeles, ¿qué quiere decir? Estimado doctor, por favor, usted es una eminencia. Si algo sale mal, sabe que tengo un amigo en la policía, nos va a cubrir. La vamos a cobrar el doble. ¿El doble? Sí, puedes quedarte con el dinero tú. Llévala al hospital. Está bien. Venga. Agárrala por las piernas. Vamos. Cuidado, cuidado. Vamos. Llama a tu amigo el policía. Dile que le pagaré lo que haga falta. Hice todo lo que pude. Solo cumplí con mi deber. Fue un caso muy complicado. Trillizos. Parto prematuro. La madre estaba inconsciente. Salvé a los bebés, pero no pude salvar a su mujer. ¿Qué podría haber hecho?
Si me hubiera negado a atenderla, habría muerto la mitad del camino. Y los bebés también. Quería negarme, pero estaba inconsciente y tuve que actuar rápidamente. Sí, fue un gran riesgo, pero tenía que hacer algo. Intenté salvarla, ¿sabe? Solo pude salvar a los bebés. ¿Cómo se atrevió? ¿Qué hicieron? La enterraron como un perro callejero. Yo no enterré a nadie. Tampoco sé qué pasó con los bebés. Se los llevaron aquella misma noche. Yo solamente pagué al policía. ¿No cree que usted mismo tiene la culpa de todo esto? Tiene razón. Usted dijo que había tres bebés. Solamente he encontrado a dos. Eso ya no es asunto mío. No. Usted no tiene derecho a juzgarme. ¿Me oye? Tiene que irse ahora mismo. ¡Váyase! ¡Váyase ahora mismo! ¡Fuera! ¿Papá? ¿Qué está pasando? Tal vez sea aún mejor. ¿Marina? Este señor es tu padre. Y esta de aquí es tu madre. ¿Es un chantaje? ¿Quiere dinero? ¿Cuánto quiere? Marina, no estoy de broma. Yo tampoco. ¿Lo ha ido? Váyase. Marina, tienes que hablar con él. De verdad. Es tu padre. ¿Y qué quiere de mí? ¿Dinero? ¿O quiere arruinar tu carrera? No seas tan ingenua, papá. Está bien, vale, ya me voy. Me voy. Solo quiero que sepas que tienes dos hermanas más. ¿Dos? Sí, y una de las cuales podría ir a la cárcel por tu culpa. Todas las pruebas están en su contra. Solo faltan las huellas dactilares. ¿De qué está hablando? Nada, papá. ¿Es eso cierto? Bien. Entrégame a la policía. ¿Qué te cuesta? Ah, es una decisión difícil. Como en aquel cuento sobre dos hermanos buenos y otro hermano tonto, ¿no? O más bien, una hermana tonta. Si te entregas, podría ayudarte. Al final no has hecho nada imperdonable. Claro. Me darán unos 3 años. De lo contrario, estos 3 años los tendrá que cumplir una chica inocente. A saber, una de tus hermanas. ¿Podrás vivir con eso? Claro. ¿Por qué no? Muy bien. Discúlpeme. Marina, amor mío, vamos a hablar, ¿vale? No hay nada de qué hablar, papá. Hola, querida mía. Por fin nos reunimos todos. Me pregunto, ¿cómo sería ahora? Sería una grandísima madre. ¿Todavía la quieres? Nunca dejé de quererla. He estado buscándola todos estos años, sin parar. Hasta que os encontré. Creo que podríamos haber sido una familia bastante feliz. Mirad.
Hola. Hola. ¿Eres Marina? Gracias por venir. Quería conocer a mis hermanitas. Dasha. Hola. Es ella. Era guapa. Mi querida mamá, perdóname por ser una hija ladrona. ¿Qué tal, chicas? ¿Al final os dejaron ir? La detective cerró el caso porque no había suficientes pruebas. ¡Qué bien! Porque de lo contrario, vaya vida que habríais tenido, chicas. ¿A cuál de nosotras ibas a meter en la cárcel? Venga, méteme a mí. Soy una chica de circo, sobreviviría en cualquier lugar. Dasha todavía necesita acabar la uni. ¿Por qué no vais a la cárcel juntas? Para que no estéis aburridas. ¿Por qué no vamos las tres? Tendremos mucho tiempo para hablar. ¿Cuándo quieres que vaya la detective? Gracias. De nada. Dile gracias a mi papá. Casi me mató. Luego, por supuesto, se calmó y dijo que reembolsaría todo. Dijo que podría vender la casa si hace falta. Muchas gracias, de todas formas. Entonces, ¿cuándo? Lo primero es lo primero. Esto puede esperar. ¿Qué es lo primero, entonces? Conocer a vuestros abuelos. Nunca han tenido nietos y de repente tienen tres. He tratado de prepararlos moralmente, claro, pero no sé cómo van a reaccionar. Vamos. Vamos. Chicas, chicas, esperadme, esperadme. Por favor, un segundo, quedaos aquí. Disculpe, ¿podría hacernos una foto, por favor? Sí, claro, no hay problema. Venga, Marina, ven aquí. Ponte para la foto. Papá, no llores.